A partir del 22 empezamos a, a recibir los uniformes a nivel estado. Nogales puede que se reciba en esa fecha, puede que se reciba en fechas posteriores dependiendo de las entregas que hagan las empresas transportistas, porque ahora van a llegar a los planteles, ¿no? Y el plantel ya tiene una fecha programada en la que lo va a entregar. Entonces, si bien, si ellos reciben a finales de agosto su uniforme, no se lo van a entregar en agosto, porque hay una programación. Cada escuela tiene un día en específico conforme va a ir entregando el uniforme para llevar control, para llevar una buena logística, para poder hacer los intercambios de uniformes que no les quedaron a los alumnos. Por eso se está llevando este periodo para que se tenga en consideración y que los padres de familia, cualquier duda que tengan con sus uniformes, sus directores van a tener toda la información. Ellos les van a poder decir tal fecha empezamos a entregar los uniformes en esta escuela. Entonces ya el padre de familia será convocado para que reciba el uniforme de su hijo, se lo lleve para que se lo mida si no le queda inmediatamente retornarlo al plantel.